gracias, que vienen. Esperamos que nutrirnos de este plan y también recibir de ustedes los aportes correspondientes para seguir creciendo y seguir mejorando. Del equipo de políticas públicas y juntos vamos a construir el
mapa del poder popular. Esta actividad la vamos a construir en 8 pasos muy sencillos. La primera es reunir a la comunidad para explicarles lo que vamos a estar haciendo, juntos, construir un mapa. La segunda es fácilmente ir a andar en troquis de la comunidad, lo que nosotros podríamos denominar el mapa. La tercera es redactar junto al Consejo Comunal la reseña de la comunidad en la que estamos actuando, lo que diríamos o llamaríamos historia local. El cuarto paso es identificar el infocentro o el espacio sociotecnológico donde estamos trabajando. Vamos a poner el código del infocentro, vamos a poner a los facilitadores que están inmersos en él, que nos van a estar apoyando en toda la actividad. La quinta parte es caracterizar a la comunidad. Para eso necesitamos saber cuánta es la población, cuántos son hombres, mujeres, niños y adultos mayores. El sexto paso es evaluar la conectividad que tenemos en el área donde estamos trabajando. Si es satelital, si tenemos wifi o si tenemos alguna conexión por fibra óptica. También tenemos que evaluar si la gente está utilizando sus datos móviles. Para eso necesitamos saber si la conectividad es del Estado o la conectividad es de alguna operadora privada. Es importante que esta respuesta sea fidedigna de las personas que viven en la comunidad porque nos demuestra cómo está afectando el infocentro a la misma. El séptimo paso, no el más importante, pero sí muy importante esta actividad, es poder revisar la productividad que tenemos sociotecnológica en la misma. Necesitamos saber cuántos innovadores tenemos, cuánta gente está desarrollando algún proceso tecnológico, cuántos compañeros tenemos trabajando con criptomonedas, cuántas personas tenemos en la comunidad desarrollando algún proceso creativo, puede ser de marketing digital, puede ser trabajando con unas artes gráficas como los NFT o cualquier otro tipo de producción comunicacional, desde youtubers hasta la gente que hace reels para Instagram. Todas estas personas son productores sociotecnológicos que necesitan de nuestro infocentro para poder lanzar sus productos hacia el mundo. El octavo paso que nos queda es devolverle toda esta información a la comunidad, porque cada vez que hacemos un levantamiento de este tipo, lo importante es que la comunidad que fue afectada reciba la sistematización de la misma, porque esa información no la entregaron ellos. Muchas gracias por su atención. En verdad, desde parte del equipo de Infocentro, para nosotros es muy importante de que podamos ir construyendo con la comunidad saber popular. Nos vemos en el próximo video. Infocentro, agradeciendo a este espacio virtual llevar a cabo un tema que tiene mucho valor e importancia para la enseñanza y aprendizaje de cualquier tema. ¿Y cuál es el tema que vamos a dar a continuación? Los valores. Los valores son todos aquellos principios que nos permiten a nosotros como seres humanos, mediante nuestros comportamientos, a realizarnos como mejores personas, es decir, son esas cualidades y creencias que vienen instaladas en nosotros por nuestros padres y que bien es cierto nos vamos a ir a enseñar a la vida diaria. Y estos son algunos de nuestros valores: la autoestima, la gratitud, el respeto, el amor, la honradez. ¿Ya hicieron el recorrido por el parque? ¿Ah? ¿Con la primera lámina? Pero con
luego te voy a decir que me pase unas de las de crisis, las últimas tres que son dramáticas, ¿sí? Creo que está activo es este. Ya lo van a activar. Aló. Bueno, buenos días a todos y a todas. Bienvenidos a este espacio hermoso del Parque Científico Tecnológico Más Ciencia, donde hoy vamos a dar inicio a este encuentro tan esperado desde hace tantos años, el Encuentro Nacional de la Red Infocentro. Considérense todos y todas bienvenidas. Hoy vamos a iniciar esta jornada con mucha alegría. Ya los recibíamos a todos y todas a nivel nacional. Ministra, permítame presentarles a nuestros compañeros y compañeras que nos acompañan el día de hoy a nivel nacional, nuestros coordinadores y coordinadoras que tienen la responsabilidad, en el caso de Infocentro, en los estados, ¿no? Teresa, aquí hay una silla. Esa es mi cartera, puede ir al piso, yo no tengo ninguna costumbre. Que bienvenida. Acá también hay unos puestos, si pueden sentar acá también adelante. Ahí son unos caramelos. Bienvenidos también. Tenemos en el del estado Anzoátegui y el compañero Tomás Aguache. Compañero, por favor, levántese, compañero de Anzoátegui. Bienvenido, compañero. El compañero de Apure, el compañero Kenis Mejías. Bienvenidos, Kenis. Tenemos de Aragua el compañero Ángel Avilé. Bienvenido, Ángel. Tenemos de Barinas el compañero Gabriel Ferreira. La compañera luchadora de Bolívar, Marianela Suárez. Nuestra compañera de Colabobo, que es la compañera Eliana, está en su reposo postnatal, y nos acompaña el compañero coordinador de tecnología. ¿Dónde está el compañero? Por acá, compañero de tecnología. Bienvenido. Christopher Horta. Tenemos en Cojedes la compañera Maigualida Contreras, del estado Cojedes. En Delta Macuro, la compañera Wilmari Carrasquel. Wilmari. La compañera el compañero de Distrito Capital, el compañero Ronald Santiago, que bueno, tiene ahorita una actividad con su chamo en el liceo y se incorpora. La compañera de Falcón. Párese, preséntese. La compañera está llegando ahorita. Ella es de Políticas Públicas. Compañero de Guárico, la compañera Beatriz Aguilar. Beatriz. Compañero de Lara, que es Juan Carlos Martínez, no puede estar con nosotros hoy por temas de salud. Nos acompaña su compañero de Políticas Públicas. Compañera de Mérida, la compañera Ángela Rojas. Compañero de Miranda, el compañero Jesús Sánchez. Jesús. En Monaga, Yakima Gómez. Compañera de Nueva Esparta, Thaís Chacoa. De Portuguesa, la tierra del Silbón, la compañera Elvira Guedes. En Sucre tenemos a la compañera Laurimar Vallenilla. En Trujillo tenemos al compañero Johan Ramírez. En Yaracuy el compañero César Chirinos. En Zulia el compañero Néstor Parra. Néstor. Tenemos también acá compañeros, compañeras, parte de la dirección de Infocentro, donde tenemos al compañero Eduard Valera, jefe de la red social de Infocentro. Para el entendimiento, no son las redes digitales, es la red de compañeros y compañeras de Infocentro que se encargan de todas las actividades que están acá. Tenemos a la compañera de La Guaira, la compañera Yacenia, bienvenida. Aquí un tema protocolar no está. Ah, bueno, aquí está La Guaira, sí, me la comí, fui yo, perdón. Tenemos también en la dirección ejecutiva la compañera doctora Carmen Orellana.
Tenemos en infraestructura la compañera Noelí. Esta compañera es la que viene realizando todos los trabajos conjuntos de las comunidades, una de los acompañamientos de nuestros ingenieros y arquitectos de Infocentro para ese trabajo tan hermoso que se está haciendo con las comunidades. Tenemos en políticas públicas al compañero Eusebio Dos Ramos. Nos acompaña acá, de nuevo en el equipo, y le estamos dando la bienvenida en la Gerencia de Tecnología de Infocentro, el compañero Justo López, que se incorpora a Infocentro con nosotros. En el área de consultoría jurídica, el doctor José Guerrero, bienvenido, compañero. En el área de políticas públicas, la compañera Mariolis González. También. En el área de administración, Guadalupe Martínez, creo que nos ha llegado también. En el área de comunicación, la compañera Morelis Vargas, comunicación estratégica. Y bueno, consideremos todos bienvenidos y bienvenidas. Hoy vamos a iniciar este proceso tan hermoso en uno de los momentos de Infocentro, donde este documento, le comentaba hoy a la ministra, le comentaba a nuestra vice Daimari, este documento que recoge toda esta experiencia de Infocentro Repensar, donde ese año 2022, cuando nuestra ministra y vicepresidenta Gabriela Jiménez nos invita a repensarnos y de esas discusiones tan hermosas, tan sabrosas, que tuvimos en esa mesa de Repensar, y aprovecho también de darle la bienvenida a estos compañeros que estuvieron con nosotros y siguen estando en este repensar de rumbo, este repensar de alegrías, este repensar de ideas, ¿no?, que hoy ya se convierten en acción. Les doy las gracias de parte de todo el equipo, de las comunidades, por ese trabajo arduo que se realizó, esas ideas que salieron de allí, esas mesas, esas discusiones a veces muy dulces y a veces muy amargas, como son las discusiones, pero bueno, que al final arreglaron sus frutos y están acá. Este documento también lo tienen de manera digital por la red social WhatsApp y representa nuestro hilo conductor para este plan que estamos discutiendo hoy, de para dónde va Infocentro en el 2023 al año 2030, ¿no? Es un llamado que siempre usted nos hace de pensar, pues, de qué más podemos hacer, de ese venir y ese trabajo diario que sea objetivo, que sea un trabajo encaminado, ¿no? Esto tiene unas columnas fundamentales en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en el Plan de la Patria, en el Plan de Ciencia y Tecnología 2023, los objetivos históricos también del país, ¿no? De ahí, de esas raíces nace este documento, de esas 1.600 asambleas que se hicieron a nivel nacional, de esos encuentros que se hicieron con nuestros trabajadores y trabajadoras. Aquí están todos los aportes que se vienen conversando y bueno, y que se siguen discutiendo. Bueno, vamos a darle el derecho de palabra a nuestra vicepresidenta y ministra Gabriela Jiménez, que el día de hoy, bueno, nos agrada que esté con nosotros y nos acompañe. Buenos días para todos, para todas. Bienvenidos al Parque Científico y Tecnológico Más Ciencia, un logro de la revolución, pero sobre todo un logro de la comunidad científica nacional. Generalmente es muy frío y nublado y nunca tenemos ni sol ni calor. Realmente que el día de hoy rompió Infocentro con la estadística y el comportamiento del parque. Hemos estado con abrigo, con pasamontaña, entregando chocolate caliente y churro a la gente del frío que hemos tenido, y si no que lo digan los científicos de la comunidad del parque. Estoy impresionada del calor que se siente, en verdad, en verdad. De todas maneras, si los que están allá están muy acalorados, podemos inclusive sentarnos aquí en las escaleras, yo no tendría ningún inconveniente, para que no tengan tanto calor ahí del reflejo del vidrio, porque el vidrio está actuando como un invernadero. Sí. Yo no tendría ningún problema, en verdad, que se sienten aquí, sobre todo porque están los niños ahí agarrando sol. Bueno, bienvenida a las niños y niños que nos están acompañando el día de hoy, también a su comunidad de ciencia. Fíjense que en los desafíos que tenemos nosotros como ministerio y como proceso social de construcción colectiva es construir comunidad. Y un referente de construir comunidad fue Infocentro para el país. Desde su desarrollo con el comandante Chávez, e inclusive disminuir la brecha digital y la alfabetización tecnológica de nuestro pueblo.
Ayer en el encuentro con la juventud, que estaban algunos de ustedes, yo le decía que me levante la mano todos los que han estado en algún infocentro en algún momento y le ha sido útil. Y fue unánime en los 1.100 participantes, la mano arriba. Y que sabíamos, por supuesto, las heridas que tenemos de 927 sanciones, de lo que nos cuesta adquirir tecnología, equipamiento, garantizar que ya por la red de cobre no es suficiente la conectividad para el flujo de datos y de información que utilizamos. Y que en la medida en que la vida se va digitalizando, nosotros vamos a requerir computadoras con mayor prestancia, eficiencia energética y capacidad de cómputo. Y eso va avanzando en una demanda de infraestructura, capacitación, pensamiento crítico, materiales, minerales e ingenierías. Y ese es un trabajo que, por supuesto, las sanciones nos los colocan a nosotros cuesta arriba. Pero la formación es un área en donde nosotros podemos crecer. Infocentro es un epicentro para socializar las tecnologías de la información y la comunicación. Y vaya que así ha sido. Yo le pasé hoy al presidente antes de llegar aquí. Presidente, este es el resumen de algunos datos de Infocentro. Y hoy vamos a estar con las lideresas y con los líderes de Infocentro a nivel nacional. ¿Para qué? Porque estamos en un proceso de repensar Infocentro para construir y garantizar la permanencia de la comunidad apropiándose socialmente de las tecnologías de la información y la comunicación. Porque estos dispositivos te acercan a quien está lejos y te aleja de quien está cerca. Y nosotros no podemos permitirnos la despersonalización de la vida, que nos pixelemos en la vida. Para nosotros lo humano es fundamental. Y por eso ustedes atienden hoy a las abuelas y a los abuelos que se acercan en los días que cae el bono patria, por ejemplo, a hacer su transferencia bancaria, a los niños y a las niñas de nuestro sistema educativo bolivariano para sus tareas, a los que quieren participar en los procesos de autoformación que también estamos dictando, a los que están formulando sus proyectos comunitarios, una investigación por internet o simplemente acuden al Infocentro porque es una actividad recreativa que también es merecido para la lectura, para la información, para el entretenimiento. Entonces, construir comunidad es complejo, pero construir comunidad es profundizar la paz, es profundizar la tolerancia, es hacer del saber y del conocimiento una herramienta colectiva, trascender del hecho individual del que estamos formados nosotros, muy los científicos, en el tubo de ensayo individual, a construir comunidad de saberes y conocimientos. Y eso, por supuesto, es parte del desafío en la transformación digital. Y es tan compleja la transformación digital que el día de ayer a la juventud yo les presentaba estas láminas para tratar de problematizarlos en el desafío que les corresponde a todos los que son menores a 25 años, el doctor del Castillo y yo estamos en la otra lista, que son nativos digitales. Generacionalmente, ustedes son nativos digitales. La generación nuestra se estaba iniciando el internet y apenas logramos nosotros en los 90 conocer, y me disculpan el nombre, el Messenger, que era el chat. Y comenzaban los primeros teléfonos digitales. La doctora Gloria Carballo, viceministra, es especialista en esto y cualquier cosa me corrige. Y por supuesto había una brecha de acceso a esa tecnología, el costo, la socialización de las plataformas, pero además las habilidades, las destrezas y la capacidad de comprensión de los fenómenos que estaban sucediendo allí. Entonces nosotros fuimos, de alguna forma, como cuando un niño comienza a caminar, que se levanta y se cae, luego gatea, a dialogar con esas herramientas. Al punto de que hoy, si alguno de nosotros sale de la casa y se le queda el teléfono, se regresa a buscar el teléfono. Porque no se imagina el día sin la herramienta tecnológica. Entonces, las tecnologías de la información y la comunicación están inmersas en los estados. Y venimos del encuentro mundial del Congreso de Telefonía Móvil, que eso es un sitio para echarle agua bendita a los que creen en Dios. Porque el 50% de la infraestructura estaba robotizada por completo. Robotizada. Y solo había uno o dos operarios dirigiendo la línea de producción de los nuevos teléfonos Samsung para el mundo. Algo que pudiesen ser 2.000, 3.000 trabajadores, solo habían dos o tres operarios. Es decir, que del lado
al frente de la pantalla, quien está muy calificado técnicamente para generar comandos e instrucciones directas para que el sistema desarrolle lo que hacíamos con el trabajo. Y vaya que para nosotros eso es una gran contradicción, porque lo que nos hace partícipes de la construcción del desarrollo, si podemos hablar de desarrollo, y la palabra desarrollo está en discusión para todos y para todas, es el ejercicio del trabajo colectivo. El trabajo como un elemento también revelador de nuestra capacidad humana de construcción y el trabajo como proceso social. Los que están aquí científicos están trabajando en sus mesones de laboratorio, agitando el cerebro, Yulimar las piernas y la concentración, Yulimar Rojas, nuestra campeona de salto, las secretarias en los escritorios, los archivadores, los bibliotecólogos, los médicos, etcétera. Y entonces le decimos, hey, eso va a ocurrir ahora por herramientas tecnológicas. Y para nosotros, el corazón de los procesos de la construcción colectiva de un país son sociales, en donde participamos todas y todos, aún con las contradicciones que podamos tener. Y eso de la participación es una herencia que nos dejó el comandante Chávez en la construcción de la revolución. El ejercicio de la participación de todas y todos. No lo queremos delegar en nadie el derecho a opinar, el derecho a decidir, el derecho a hacer. Lo queremos participar todas y todas porque allí hay construcción. Inclusive se construye paz. Y el mundo entonces, en este desafío en donde se digitaliza la vida, las relaciones humanas, y los jóvenes nativos digitales buscan el like en las redes sociales, el like en los mensajes, el like en todo lo que hacen, reafirman su autoestima, su personalidad y su desarrollo a ese condicionado like. Y nosotros, los de las generaciones anteriores, teníamos otros desafíos. Queríamos salvar el mundo, la aceptación, pensar en un mundo mejor. Y las generaciones anteriores querían llegar a la luna. Y le estoy colocando ejemplos. ¿Okay? Y los más románticos queríamos llegar al final del arco iris a ver qué era el color y por qué el cielo era azul. Pues la digitalización de la vida hace que eso lo haga ahora una máquina. Y nosotros podemos entrar a ChatGPT y decirle a ChatGPT que Raúl está como loco moviendo las láminas porque yo voy para atrás y para adelante. A ChatGPT, que es una de las tantas herramientas de inteligencia artificial, no es la única. ¿Ok? Hay cientos en este momento. Por ejemplo, Natasha Bauer, gerente de fortalecimiento del Pueblo Popular de CanTV, mujer, madre, de izquierda. Haz un poema que la describa. Y ChatGPT va a ser un poema de Natasha. Con esos comandos que yo le voy a indicar. Pero si yo le digo mujer y no le doy ningún otro atributo a la personalidad que es Natasha, quizás el poema no describa a Natasha. Y yo no me imagino una computadora siendo lírica. Porque a los poetas les gusta inspirarse y hacer poesía. Entonces, así pueden hacer ingenierías, cohetes, programas, software, la contabilidad, el balance contable de las empresas. Y 150.000 empleos se perdieron hasta febrero con la implementación de ChatGPT en plataformas como Google, Amazon, Facebook, en donde especialistas como ustedes, que trabajan perfectamente las tecnologías de la información y la comunicación, tenían un empleo. Entonces ya la contabilidad la lleva a la plataforma. Inclusive se nos orienta en este momento, que es el debate mundial, cuáles son las carreras y profesiones y oficios que demandarán los nuevos tiempos. Ahí se las vamos a poner, Raúl, por favor, la primera. Ahí la va a buscar. Y en esas carreras, todas las vocaciones técnicas están pensadas hacia el desarrollo de tecnologías de la información y la comunicación, comercio electrónico, inteligencia artificial, energía renovable y sostenibilidad. Alguien tiene que preocuparse por el planeta, porque lo demás eran máquinas, aparentemente.
telemática, ciencia de los datos, que es lo que el profesor, el doctor del Castillo y yo conocíamos como estadística en nuestra época, profesor Francis, ahora le llaman ciencia de los datos porque ocurre con computadoras, ciberseguridad, y cuántos de nosotros no nos han clonado las claves, los correos, y cuántos delitos informáticos no atiende hoy su CERTE, instancia de nuestro ministerio, en materia de pornografía infantil, secuestro de identidad y cómo usan las tecnologías de la información y la comunicación para el crimen organizado. Y ahí también tenemos que fortalecernos. Entonces, todo esto se convierte en un mundo para desarrollar ideas, competencias, habilidades y destrezas, pero nuestra tarea no es la individualidad. En la construcción de comunidad, de redes de intercambio solidarias de saberes y conocimientos. Porque las decisiones y los errores tenemos que asumirlos y hacerlos los humanos. Es garantizar que la vida sea humana. Humana, profundamente humana, con los principios de la ética, de la bioética y de la presencia. Hay otras, siguiente, están las otras carreras, están aeroespacial, ingeniería biomédica, y uno se emocionaba muchísimo cuando llegó el primer robot Da Vinci a Venezuela, hace más de una década, financiado por el Fondo Nacional de Ciencia y Tecnología, está la doctora Francis Rodríguez para confirmarlo, y los médicos se hacían de ese robot para hacer cirugías muy complejas. Pero quien estaba allí en los telecomandos era un profesional de la salud muy calificado, sensibilizado con esa causa humana y con ese problema de salud y con la vida de ese hermano o de esa compañera. Entonces, el desafío es complejo para esta generación nativa digital, porque tiene que garantizar que nada sustituya la vida. Para algo que está completamente normalizado en ustedes, que es el internet en todo, la digitalización en todo, la realidad aumentada. Y cuando hubo el mundial, en el congreso del año pasado de telecomunicaciones, estaban ofertando las viseras estas de realidad virtual y un juego con Messi. Y entonces aparecía Messi en el sitio, en una cancha, y entraban las personas, y Messi estaba en otro lugar del mundo, y estaban conectados por 5G, ahora se llama 5G.5, y usted escuchaba, y los pasos como corría Messi, y la brisa. Y entonces, claro, esa realidad aumentada simulaba todas las sensaciones de estar corriendo al lado de Messi. La gente se emocionaba, porque es tan real lo que está sucediendo, se llama realidad aumentada, que pareciera que Messi está aquí sentada tan cerca como está Gloria de mí, y yo escucho su transpiración. Y la gente entonces quiere sentir, vivir y experimentar desde la realidad aumentada. Y yo creo que todavía nuestro cerebro no está al 100% comprendido, y que las redes neuronales humanas son tan complejas y que generan tantas interconexiones que ningún computador puede sustituir ese hecho tan extraordinario y misterioso de la neurociencia, que es el cerebro humano. Pero como la plasticidad del cerebro es tan compleja, y diría mi abuela, tan arrecha para explicarla, que los niños se adaptan, y estos bebés que están aquí, seguro después del pecho que está dando su mamá, ella le pone la vaca Lola en YouTube. Y la niña se fascina con el moo de la vaca Lola. Y está entretenida, y probablemente no lo haga así cuando ve el cuento, porque ella está interactuando con algo cuyos tiempos de respuesta, que se le llaman latencia, son de nanosegundos. Y su cerebro se va adaptando a ese proceso. Y cuando va al aula de clase y la maestra se voltea al pizarrón, ya ese niño, ya esa niña tiene la atención en otra cosa, porque su cerebro se adaptó a tiempos de respuesta de nanosegundos. Entonces los maestros tienen que luchar, yo fui maestra de primer grado, con los niños de ahora, en garantizar que presten la atención, pero ya no tiene tiempos de respuesta de nanosegundos, ya tiene que ir al pizarrón.
Ella tiene que pintar la A y decirle luego amor. ¿Qué sientes cuando ves a tu mamá? Sientes amor. Y el niño está acostumbrado a los tiempos de respuesta diferentes, orientados por las tecnologías de la información y la comunicación. Y vaya que a esta generación sí le toca un desafío. Entonces, ¿cómo Infocentro se enfrenta a este repensar en el mundo de la era digital? Con la modernización tecnológica, hacernos de los hierros, toca eso, porque si no, ¿cómo? Y eso es un tema de inversión, es superar las sanciones, es tener los recursos, es el presidente Nicolás, hagámoslo con China, que lleguen los primeros equipos y también meter algo en la universidad y vamos a conectar la primera escuela en La Guaira con fibra. Y nos acompañó la hermana de Infocentro para garantizar que en las escuelas, que en las universidades, que en las comunidades tengamos acceso. La batalla ahorita nuestra es para garantizar el acceso a las tecnologías, para luego democratizarlas y profundizarlas como parte del bienestar común y colectivo. Y en ese proceso, aprender a ellas. Y luego, lo más importante, aprender el uso racional de las tecnologías de la información y la comunicación. Porque ya hay fobias, adicciones, cambios de conducta, e inclusive imaginarios que no son de la realidad. En la juventud y en nuestros niños. Y lo vivimos inclusive con la pandemia. Las redes de angustia, de desinformación y todo gobernado por las tecnologías de la información y la comunicación. ¿Cómo comunicar lo humano si tienes múltiples computadoras generando contenidos y ya no son los periodistas ni los analistas que están en el sitio, en la guerra, en el combate, en el barrio, en el hospital? Entonces nuestra defensa es, por supuesto, por la vida. Y para eso tenemos un programa extraordinario como Infocentro desplegado a nivel nacional con cuatro elementos: construir redes, comunidades de tecnología de la información y nuevas plataformas tecnológicas que les estamos entregando a ustedes para que nuestro pueblo se siga empoderando de Infocentro en un clip, 2.000 libros digitalizados, y ahí tiene que ir la poesía, y tiene que ir la crítica, y tiene que ir el debate. Y tenemos que este año discutir la ley de derechos digitales. Y ayer yo decía, y el derecho a no ser digital, que me reclamaba mi papá con 83 años. ¿Y si yo no quiero ser digital, Gabriela? ¿Cómo hago yo en esa ley que ustedes tienen que trabajar? ¿Y si yo quiero ir al banco y que me atienda una persona? Entonces también garantizar ese derecho a la atención, a la inclusión de nuestra gente, porque no todo puede ser virtualizado. Entonces, este año deberíamos tener dos grandes desafíos: los viceministros, Luis, el equipo que está aquí conmigo, Francis, Manuel, Natacha, tienen la tarea de entrarle duro con la vicepresidencia sectorial a los primeros documentos a debatir sobre ley de derechos digitales y ley de inteligencia artificial y bioética, para tener unos referentes de un marco jurídico para regular, para avanzar en la formación, en la sensibilización de nuestra gente y en prepararnos para que esto no genere más brechas en nuestro pueblo. Nosotros somos los responsables de construir los puentes. Los ingenieros civiles de las tecnologías de la información y la comunicación son ustedes en Infocentro, para hacer esos puentes con nuestro pueblo, para que esa tecnología no llegue por accidente, de forma torpe, sino para promover la aceptación, la apropiación, el empoderamiento, el entendimiento del uso de esa tecnología. Entonces nos toca hacer ingeniería de puentes desde la tecnología de la información y la comunicación. ¿Para qué? Para interconectarnos realmente en lo humano fundamentalmente. Y es complejo. Entonces venimos haciendo una serie de plataformas con una unidad que tenemos, SWAT, así una unidad comando, así como de guerra, que tenemos en el ministerio ahorita, que es la unidad de transformación digital con 30 talentos, que los tenemos escondidos allí, como una olla de presión. Daniel viene de esos talentos, haciendo software, programando en nuestros
en datos abiertos, generando plataformas para el encuentro, para el debate, para la formulación de proyectos comunitarios, para la historia única médica digital, que es nuestro sueño. Que podamos decir, Gabriela Jiménez, 47 años, tres muchachos, ORH positivo, toma bisoprolol, bueno, está aquí en Yaguaraparo, tiene una lesión por la palometa, ok, ella no es alérgica. Y que esas tecnologías estén realmente al servicio de las necesidades del pueblo, realmente. Que el sistema de salud, que es uno de los sistemas donde tenemos mayor brecha tecnológica, mayor deuda tecnológica, se pueda modernizar. Y me dirá el doctor del Castillo, pero garantízame los guantes, la jeringa, el antibiótico. También, doctor, hay que trabajar en eso. Hay que trabajar en eso. Entonces, la tarea nuestra es tan compleja que tenemos que irnos alfabetizando en las nuevas herramientas, no tenerle miedo a la inteligencia artificial, hay que entromparla con gallardía, con comprensión, desde el estudio. Entonces nos toca dictar talleres en algunas plataformas de inteligencia artificial para lo bueno, para lo noble, para lo hermoso. Porque nosotros somos los que tenemos que entregarle los testigos a esta generación nativa digital. Y el testigo arriba, decía yo ayer, no abajo enterrado, resuelve el problema, no, arriba, vamos pues. Como una llamarada de conocimiento, de luz, de esperanza, de progreso. Entonces, estas plataformas que le estamos dejando a ustedes es para que comiencen a dinamizarse en los territorios y ustedes nos digan, tal elemento se usa menos, tal elemento hay que ampliarlo. También lanzamos Mujer, la innovación está en ti, en TI, de las tecnologías de la información. ¿Por qué? Porque hay una brecha mundial de género, de acceso a las tecnologías de la información y la comunicación, y no solo de acceso, de empleo, de formación. En el mundo, en la Comunidad Europea, en Norteamérica, en Asia, la participación de nosotras las mujeres en las TI no es más del 20%, es el 11% en algunos países. Y nosotros tenemos el 33% a nivel nacional, el 53% en MobileNet, casi el 40% en CanTV, el 52% en la gerencia de tecnología de MobileNet son mujeres, superó la participación de hombres, e Infocentro el 77%. Y esa experiencia no ocurre en el mundo. Algún experimento hicimos aquí, ¿qué pasó? Y pasó bien. Entonces, ¿cómo garantizamos nosotros que las jóvenes que están ahorita bombardeadas por estas herramientas se empoderen, se formen, estén conscientes cuando las usan? Bueno, allí en esa plataforma, Mujer, la innovación está en ti, hay 40 programas de autoformación para inclusive aprender a programar en lenguajes tipo PHP y otros lenguajes de programación, estándares abiertos, para la formulación de proyectos. Y hay cursos que son completamente a distancia de autoformación y hay otros que podemos dictar los presenciales. Pero además nos metimos en otro problema. Abrimos el diplomado en inteligencia artificial hace una semana atrás. Para entrompar eso, para entenderlo, para aprender a hacerlo, con un primer grupo que será el multiplicador de los próximos talleres. Ahí tenemos inteligencia artificial y machine learning. Para nosotros irnos preparando, y créanme, después que se meten en paso al compás todos juntos, que nadie se nos quede atrás. Entonces uno va, como digo yo, una gerencia de sabaneo. Venga por aquí,
vente para acá, que no sé qué, llama a Mengano, jala a fulanito. Y van, van, van. Que nadie se quede atrás. Porque en esa diversidad de participación y de aporte, nosotros también construimos respeto. Respeto en la diversidad de nuestro pueblo. Que 50% por lo menos afrodescendiente. Y más del 50% es mujer. Y además, somos las madres del resto del 50%. Entonces, la tarea nuestra es muy dinámica. Y la plataforma que les entregamos el día jueves en el encuentro de CANTV a 320 mujeres de las tecnologías de la información y la comunicación, espero que ya se conviertan en lanzas con esas plataformas. Y si tenemos que añadir otras, recibir el aporte desde Infocentro. Y si hay que eliminar alguno de esos cursos porque ya Daniel o cualquiera nos puede decir, ya eso no va, te recomiendo tal cosa, nosotros lo podamos hacer. Por eso la construcción y el aporte es de todas y de todos. Y no podía dejar de intervenir en este derecho de palabra con ustedes en la realidad del mundo tan cambiante, que definitivamente es un cambio de era. Después de la pandemia se aceleraron procesos importantes tecnológicos, las tecnologías financieras, la fintech, donde todo ocurre digitalmente. Las nuevas propuestas de tecnologías que sean sostenibles desde el punto de vista energético, tecnologías verdes, green tech, porque hay una realidad del mundo que es el cambio climático. Y yo les voy a presentar tres láminas nada más de la presentación que tengo de cambio climático, que es catastrófica, pero no para asustarlos, sino para que tengan una idea. El IBI, donde estamos en Altos de Pipe. Este es un bosque tropical que en los últimos 35 años ha cambiado su temperatura en 2,65 grados, en aumento. Y en ese cambio de temperatura, que pudiésemos pensar que es un proceso normal de las eras geológicas, de la evolución del planeta, que no se rige por los tiempos humanos, sino por los tiempos ecológicos de los sistemas, estamos observando que el planeta se pone más caliente, y Venezuela también. Venezuela forma parte del planeta. Aunque nos quieren borrar el mapa hasta de Google, esos perros, nosotros somos parte del planeta. Entonces, allí tenemos un ejemplo de lo que sería en rojo las temperaturas alcanzadas entre el 2050 y el 2070. Lo primero que perderíamos es la península de Paraguaná, con el calor y el aumento del nivel del mar. Y las primeras comunidades afectadas serían nuestras comunidades costeras. Yo soy de La Guaira. Así que la compañera de La Guaira, yo pensé en el Infocentro de Toda Sana, imagínate ese peo que tenemos allá. Eso se nos inunda, pues, y nos olvidamos. Y luego estarían afectadas nuestras comunidades indígenas, ancestrales. Nuestras comunidades étnicas estarían en segunda línea, las más afectadas. Siguiente lámina. Ese es el promedio de lo que tenemos ahorita, de los niveles de CO2 en el planeta, cómo está aumentando. Ya aunque hoy paráramos todas las emisiones, no hay retorno a 30 años atrás. No ocurriría el retorno de los fenómenos que estamos viendo. Siguiente lámina. Ahí les estoy mostrando lo que pasaría con el comportamiento en el Golfo de Paria y Sucre. Estos estudios son del IBIC, este es de gente seria. De gente seria, eso no yo contándoles catástrofes, no, esto es gente seria, que están en la Comisión Mundial de Cambio Climático, de expertos, y que vienen elaborando una serie de instructivos y documentaciones para el plan de mitigación de la República, pero sobre todo en el quinto país más biodiverso del planeta, entre las primeras 7 reservas de aves, entre los 5 países con mayores reservas de agua, el primer país con mayores reservas de gas y petróleo, y el país que concentra la mayor diversidad de microclimas del mundo. Por eso pasamos de desiertos a nieve, a sierra, a selva, a golfos, a lagunas, estuarios, sabanas. Siguiente lámina. Lo que pasaría con la agricultura es que, por supuesto, las especies vegetales, que tenemos 428 rubros agroalimentarios en el país, y si les digo nómbrenme 60, muchos no lograrán nombrar 50,
porque comemos siempre lo mismo, eso fue un modelo de dominación, no reconocemos nuestros rubros agroalimentarios, las semillas sufrirían estrés hídrico, igual que las plantas, cambiarían los procesos de floración, y al cambiar los procesos de floración y multiplicación de semillas por el estrés, por la no disponibilidad de agua y la fuerte radiación solar y la sequía, disminuiría la producción agrícola, no solo de Venezuela, sino del mundo, en donde ya hay hambre en el planeta. Y los suelos perderían agua. Fíjense cómo se nos iría entonces la zona costera. Todo lo que están viendo azul oscuro es lo que perderíamos en los próximos 50 años. Es decir, que esta generación digital, nativa digital, que tendrá máximo 15, 20 años, tendría 70. Lo viviría. Yo espero ya estar en otro plano. Ajá. Y ahí les muestro los impactos esperados que aún no son observados, pero que tenemos en este momento una gran ola de calor en algunos países de Europa y una gran ola de frío, inclusive de menos 20, menos 30 en Montreal, en Canadá, en donde le dijeron a la gente hace 15 días, por favor, no salgan a la calle que se pueden congelar automáticamente, inmediatamente. Búsquenlo hace 15 días en las noticias de los medios del imperialismo. Entonces, bueno, ahí tendríamos, por supuesto, un balance de los procesos socioeconómicos, cómo se impacta la vida humana, la vida vegetal, la vida animal, la vida completa. Y cómo nosotros estamos inmersos en esos procesos de alteración de la dinámica de la vida. Bueno, para conectar todo el planeta en 5G.5, se requiere fibra óptica, se requiere sílice, minerales extraños, como le llaman, gloria a tierras raras, estos son los expertos, gracias por la chuleta, tierras raras, y hay que explotar, oro azul, el coltán, hay que explotar muchas reservas, hay que destruir muchos ecosistemas, para que los nativos digitales puedan vivir el tiempo que les corresponde. El costo de la vida es alto. Y ahí les mostramos el comportamiento de temperaturas, radiación solar, eso es serio, eso no soy yo inventando cuentos de terror, eso ustedes lo pueden buscar en los libros, en los satélites, en las mediciones. Y el presidente Nicolás, muy consciente de la situación mundial que estamos enfrentando por la crisis climática planetaria, no es cambio climático. El cambio es un proceso a veces voluntario. La crisis es la consecuencia de acciones no pensadas, no reflexivas, no medidas. Donó a la humanidad la galería del satélite Francisco de Miranda. Nuestro satélite Francisco de Miranda era un satélite de observación de la Tierra y tuvo 10 años en órbita hasta recientemente, cumplió su tiempo de vida y fue desorbitado. Ese satélite que estuvo 10 años de servicio a la revolución, a nuestro pueblo, tiene más de 600.000 imágenes del planeta. Ahí podemos ver cualquier territorio del planeta. Y el presidente Nicolás decidió donarlo a la humanidad para que hagan los estudios, las universidades, los científicos, las comunidades, toda la humanidad, de los últimos 10 años de los cambios en el planeta y los territorios. Para el uso pacífico de la energía, del espacio ultraterrestre, para la comprensión de este fenómeno, para socializar el conocimiento, para sensibilizar a los jóvenes, pero sobre todo para hacer ciencia abierta. Ciencia abierta para comprender lo que significa la crisis climática global. Y el año pasado vivimos el polvo del Sahara, y vimos cómo Murcia, Andalucía, se vistieron de roja la ciudad completa con el polvo del Sahara y las enfermedades respiratorias. Aquí nadie puede pensar que va a tener una burbuja para encapsularse 50, 100 años. El trabajo que tenemos que hacer nosotros es colectivo y es desde el conocimiento. Desde el conocimiento. Para la salud, para la alimentación, para el bienestar, para la educación. Conocimiento. Y eso es lo que nosotros desde Infocentro tenemos que darle a nuestro pueblo. Conocimiento. Y para eso están ustedes, líderes y lideresas, en un repensar del Infocentro,
para que sea una lanza de conocimiento en el uso racional de las tecnologías de la información y la comunicación, para la apropiación social de las tecnologías y para avanzar en el conocimiento apropiado de la realidad, de la realidad. Allí se ven cómo estaba cayendo granizo en Madrid, el 2 de mayo, que generalmente hay calor, y así hay múltiples experiencias. Entonces el trabajo nuestro es por la vida. Bienvenidos al Parque Tecnológico Más Ciencia. Todos los proyectos que van a conocer aquí son de vida, son hechos por científicos y científicas venezolanas, pero sobre todo por hermanos y hermanas que creen en Venezuela y le dan desde el conocimiento un aporte a la vida de nuestro pueblo. Entonces, bienvenidos a su Parque Tecnológico Más Ciencia. Bueno, excelente la participación de nuestra ministra y vicepresidenta Gabriela Jiménez. Muchas reflexiones, muchas líneas que también estábamos nosotros esperando. Nosotros hemos hecho algunos inventos también con la inteligencia artificial. Entre esos, bueno, viendo algunas plataformas, ahí veíamos lo necesario que es en estos saberes, en estas ideas, tenerlas digitalizadas. Porque también estos bots buscan lo que está en la red. Y lo analizan y lo revisan y bueno, es lo que nos ponen a nosotros a pensar. Y también reflexionábamos anoche y le comentaba a los muchachos, si esto logró y me iba atrás, ahí también se me cayó la cédula. Decía, bueno, antes yo tenía anotadito el teléfono, el de mi casa y bueno, también me lo acordaba, el de mi casa, el de la escuela y varios teléfonos importantes, ¿no? Que cuando había que marcar, sea por rosca o digital, bueno, no lo sabíamos. Ahora tú haces el ejercicio y no te sabes muchos teléfonos, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque está esto. Ahora cuando te pone ideas, conceptos y te construye cosas, bueno, vamos hacia un reto. Yo lo veo como un reto. Bueno, y hacíamos un ejercicio y colocamos y pusimos y anexamos la inteligencia artificial y le dijimos, haznos una presentación de la Revolución Bolivariana. Y salió la Revolución Bolivariana, te pone todo el índice, tus conclusiones, historia, actualidad, la lucha por los derechos humanos, el derecho de la democracia, o sea, desdibujó completamente al comandante Chávez, todos los actores y los hitos de la Revolución Bolivariana, y nos decíamos, ojo, esto es un peligro también. Esto es parte de la lucha, así como actuamos en las redes sociales, de ponderar las ideas, lo que vienen haciendo las comunidades, generar contenidos de calidad. También con esta tecnología nos toca una tarea importante de conceptos, de aprender. De repente, bueno, tenemos ahorita un encuentro donde vamos a fortalecer conocimiento. De repente los encuentros del futuro vayan a ser, bueno, lleven su inteligencia artificial que va a aprender ahora cómo hacer esto. Entonces, es todo un reto lo que se viene. Agradecido también, ministro, recibe de parte de todas las comunidades, nos decían los compañeros ayer, donde se ha demostrado, nada más con esta etapa, de fortalecer la infraestructura física y tecnológica, que ya estamos llegando a 200 infocentros, pero esos 200 infocentros lo está haciendo la comunidad, de la mano de la comunidad, con esas asambleas que se hicieron, que bueno, vienen dando las ideas y a la vez aportando. Es real, completamente real, y ansiosos los demás, ¿cuándo empezamos? ¿Cuándo vienen los materiales para acá? Agradezco también los compañeros de Ipostel, agradezco a los compañeros del CODECI, agradezco también a los compañeros de CANTV, los compañeros del FONASI. Bueno, y si sigo nombrando, nosotros tenemos muchísimos amigos que han hecho esto realidad y estamos eternamente agradecidos con todo lo que se viene realizando en Infocentro. Para nosotros es un gran reto que estamos dispuestos a asumir. Venimos de una resistencia dura. Y que ahora hablábamos de ofensiva. Y en la mesa decían, ¿por qué ofensiva? Porque los veo así como agresivos. Lo veíamos así como de frente. Realmente hasta tal embate y tal agresión que vivimos a diario, la respuesta nuestra no puede ser una respuesta lenta, una respuesta pasiva. Tiene que ser una respuesta donde demos todo. Hablábamos también ayer, bueno, de este año tan importante que es el 2023. Y hablábamos que no es un año de tener timidez, no es un año de trabajar ni ver las cosas a lo lento. Es un año que hay que dejar todo. Es un año que hay, no es que hay que decir,
después que estemos en el 2024, no es pensar qué pudimos hacer, hubiéramos hecho esto, teníamos que pensar en esto, no. Completamente, de todas esas reflexiones y ese doctorado con posgrado y especialidades que tienen todos y todas de trabajar en situaciones difíciles, lo que no tenemos, ministra, es el certificado, el título que nos falta, pero con ese conocimiento, esa experiencia que se tiene, bueno, reforzar adelante, reforzar para seguir profundizando, para seguir ayudando a nuestras comunidades y en este gran encuentro que está acá de ideas, de lucha, de compromisos, ir claramente al territorio con una acción específica. Es eso, ¿no? Quiero darle también Hola, okay. Gracias Luis. Bueno, esto no estaba preparado, pero chévere, gusto saludarles. Bueno, fíjense, ciertamente, bueno, y con todo lo que ha explicado nuestra hermana ministra y vicepresidenta, pues no queda mucho más que decir. Ciertamente, ahorita lo que vienen son retos, esos retos de materializar todo este repensar que se ha estado redimensionando, revisando, constituyendo, gracias a esa mesa, a todas esas personas que han participado en el Repensar Infocentro, pero gracias a ustedes también por hacer el día a día esa construcción. La fortaleza que tienen todos los días para no perder el enfoque pese a las realidades que puedan haber en el territorio, y eso es lo más valioso de esta tropa de infocentros, ¿no? Y el tejido, si bien aquí también tienen un proyecto que dice tejer redes, ¿no? Y bueno, tejer redes es la clave del accionar en lo cotidiano. Para ello también se van a sumar los compañeros de Cantebé y de la Gerencia de Fortalecimiento del Poder Popular. Es un trabajo articulado con nuestras instituciones. Y bueno, vamos a estar en los próximos días en este encuentro, validando esas acciones que en conjunto la tropa del Ministerio, la tropa de Infocentro, la tropa de Cantebé y todos los actores, tanto incluso institucionales o no, todos los actores del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación en el territorio, confluyan y hagan vida dentro de los espacios de nuestros infocentros. Porque Infocentros es la principal infraestructura de territorialización de las ciencias que tenemos en muchas parroquias. Entonces, es allí medular ese tejer, que no se nos olvide juntarnos, como lo dice el compañero de Mérida, Lalo, ¿no? Vamos a juntarnos, él lo dice siempre. Entonces, ese juntar ya nosotros lo hemos definido como tejer redes. Y para ello incluso tenemos ejemplos como la Alianza Científico-Campesina, que también son redes, ¿sí?, de empoderamiento, de construcción, de producción. Entonces, el punto es que toda esta tropa de infocentros se vaya impregnada estos dos días de ese reconocimiento, de ese mirarse a los ojos, todos y cada uno de los territorios con la diversidad que existe en cada uno de sus estados, de las naturalezas, de las particularidades, pero que el objetivo, nuestra hoja de ruta, es ese común, esa transferencia, esa apropiación social del conocimiento en nuestros espacios de infocentro, donde pueden confluir allí un sinfín de actividades. Por supuesto, con mayor énfasis en las tecnologías de la información y la comunicación, pero esos infocentros que están en nuestras comunidades, que están cercanas, que están en una base de misiones, que están en una universidad, por ejemplo, pueden ser punto y círculo de nuestro hermoso programa Semilleros Científicos. Allí nosotros podemos hacer actividades lúdicas y pedagógicas junto con las comunidades, junto con los responsables, articuladores de los centros de la calidad educativa del Ministerio de Educación. Y ese tejido magnificará y masificará
toda la apropiación social del conocimiento y el incentivo a las vocaciones científicas y tecnológicas que nosotros necesitamos, que los niños y jóvenes sientan la ciencia en lo cotidiano, la ciencia para el desarrollo social y productivo de este país. Entonces, bueno, yo para finalizar, sin mucho más que agregar, lo que les invito es a esa unión territorial, a esa red, a que esas infraestructuras, instancias donde se agrupen las comunidades a refrescar un espacio, a empoderarse de no solo del hecho de ir a recibir el tema del bono o de la actividad, que bueno, es muy valioso, sí, pero allí también hay que crear. Yo creo que desde las comunidades, desde las naturalezas que tiene cada una de las comunidades alrededor, se puede también allí crear mucho conocimiento, socializarlo y hacer mucha sinergia, mucha complementariedad dentro de las comunidades. Porque no debe ser solo el hecho del servicio y del asistencialismo. Tenemos que esos espacios de infocentros promover espacios formativos que hemos perdido, que de alguna forma se han visto un poco atacados, ¿sí?, por las circunstancias de la cotidianidad, pero refrescando el interés en la formación y con la plataforma de capacidades que tenemos dentro del ministerio, es un baluarte que tenemos que sacarle muchísimo provecho. Y para cerrar, conversábamos el tema de la mayoría de las mujeres en todos los espacios, ¿sí? Entonces, bueno, tenemos a disposición la nueva plataforma, Mujer, la innovación está en ti. Allí también, desde nuestros infocentros, las comunidades organizadas pueden ponerse a construir tejido sinérgico, ¿sí?, como lo decíamos, para fortalecer y estimular esa continuidad en el empoderamiento de las tecnologías de la información y comunicación a partir de nuestros espacios baluarte, como lo son estos infocentros que ya cumplen 22 años. Felicidades, Luis, felicidades a todos ustedes que forman parte de la familia de infocentros. Y bueno, lo que nos queda es seguir, continuar, no desmayar y articular en los territorios. Bueno, muchas gracias a nuestra viceministra Danmar, y ahora quisiera que nos diera unas palabras nuestra viceministra Gloria también. Gracias, Luis. Gracias a todos ustedes por estar hoy aquí. Yo la cédula no la puedo ocultar y estando aquí siento como que si cerré los ojos y abrí los ojos y transcurrió una historia muy bonita. Cuando el comandante Chávez llegó al poder, la CANTV no era del Estado, estaba privatizada. Era una empresa transnacional norteamericana. Y todas nuestras operadoras de telefonía móvil también operaban en Venezuela, pero eran propiedad de potencias extranjeras. En esa época no se podía estudiar telecomunicaciones, solo los hijos de los ricos con una referencia, y era tal cual, si uno no llevaba una referencia firmada por alguien importante de CANTV, que eran empresarios que a veces ni siquiera hablaban el español, porque era una transnacional norteamericana, pues no se estudiaba telecomunicaciones. Y el presidente de la CANTV de aquella época, un señor famoso que se llamaba Gustavo Rosen, decía públicamente que las telecomunicaciones deberían ser para quien las pueda pagar. ¿Así? ¿Literal? El comandante Chávez, apenas llega al poder, dice, bueno, esto no puede ser, ¿cómo hago? ¿Cómo transformo yo esta realidad? Las telecomunicaciones tienen que ser del pueblo, tienen que ser un derecho, pero
era muy costoso y sigue siendo muy costoso. Las plataformas de telecomunicaciones son una de las plataformas que mueven y demandan más millones de dólares en el mundo, no en Venezuela. Entonces, en su genialidad infinita, el comandante Chávez se inventa una estrategia. Dice, bueno, aquí hay un pocotón de transnacionales que se están haciendo ricas, están sacando el dinero del país a costa de las telecomunicaciones. Y nuestra primera ley orgánica en revolución, después de nuestra magnífica Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, impone un tributo a quienes lucran de las telecomunicaciones. Estoy hablando del 12 de junio del año 2000, Ley Orgánica de Telecomunicaciones, y la idea fabulosa del comandante Chávez. El comandante Chávez dice, las telecomunicaciones deben estar al alcance de todos y cualquiera debe poder estudiar telecomunicaciones y tenemos que empoderarnos. Entonces se crean dos fondos allí, Fondo de Inversión y Desarrollo en las Telecomunicaciones, Fidetel, nos acompaña Manuel Figueroa, su presidente actual, y el Fondo de Servicio Universal. Con ese par de fondos, y miren una historia de 23 años, el comandante Chávez logra obtener los recursos para construir todos los entes de investigación, de desarrollo, la plataforma de Infocentro para el lanzamiento de satélites, telepuerto, pero como si eso fuera poco, abrimos la carrera de telecomunicaciones e informática al pueblo. Entonces, gracias a esta política, hoy día cualquier muchacho o muchacha, uno le pregunta, ¿y tú qué estudias? Ah, yo estudio informática. ¿En dónde? En la UNEFA. Eso no fue fortuito. Eso fue planificado por la mente estratégica de nuestro comandante Chávez y nosotros debemos recordar todos los días que estamos aquí gracias a esa política. Que nosotros somos los hijos de esa historia. El comandante Chávez, ustedes lo tienen, Infocentro lo tienen, su histórico. Nosotros llegamos a tener más de 1,000 infocentros. Llevamos infocentros fuera de las fronteras de nuestra patria. Lo llevamos a la patria grande. Me tocó el honor de inaugurar un infocentro en Cochabamba, la tierra del apoyo indígena a Evo Morales, en ese pensamiento de inclusión del comandante Chávez. Recibimos reconocimientos internacionales gracias a los programas de Infocentro, pero también estaba claro en la línea política del comandante Chávez que Infocentro era más, mucho más que enseñar a usar una computadora. Infocentro siempre es, ha sido y seguirá siendo una célula de reflexión social, de organización política, de amor, de acompañamiento, de punto y círculo, como nos mandaba el comandante. Que las sanciones fueron a golpear, precisamente la conectividad, el acceso a los dispositivos de telecomunicaciones, que hoy no tenemos el número de infocentros que tuvimos por allá por el año 2010, tampoco es casualidad. Infocentro ha sido siempre la trinchera política de este ministerio y la trinchera política de la revolución. Entonces nosotros aquí somos también militantes de ese morral que nos dejó el comandante Chávez. Y yo sé que cada uno de ustedes, si están hoy sentados acá, y muchos los conozco de hace años, compañeros Eusebio, por ejemplo, nos hemos comido las verdes en esta lucha, pero hoy es para mí un orgullo estar sentada con ustedes aquí y ver cómo esa historia, crecí con esa historia. Cuando yo era estudiante universitario, estaban por privatizar las universidades, una cosa que se llamaba PLES, Proyecto de Ley de Educación Superior. Algunos de ustedes son muy jóvenes y no saben de eso, pero se los cuento yo. En el segundo gobierno de Rafael Caldera, se pensaba también que la universidad tenía que ser para quien la pudiera pagar.
Entonces vean la historia, cuando lo extraordinario se hace cotidiano. Nosotros hoy festejamos este encuentro de Infocentro, pero no podemos olvidar que somos lo extraordinario y que Infocentro se tiene que seguir viendo como la trinchera política de la conciencia. Bien lo decía el compañero Luis, cuando uno le escribe a una herramienta de inteligencia artificial y desfigura el legado del comandante Chávez, eso no es casualidad. Este parque está inspirado en el pensamiento y el legado del comandante Chávez. Siempre nos hizo el llamado a la ciencia necesaria, la ciencia para satisfacer las necesidades de nuestro pueblo. Ustedes van a pasear hoy acá por unos proyectos magníficos y cada uno va a responder a una necesidad de nuestro pueblo. Nosotros somos fiel creyentes de la ciencia abierta, así como el comandante Chávez dijo, Infocentro para mi pueblo, pero para la patria de Bolívar también. Nosotros los proyectos que orientamos desde nuestro ministerio son pensando en el bienestar de nuestro pueblo, y nuestro pueblo no es solo Venezuela, nuestro pueblo es la gran patria. Un honor tenerlos aquí y bueno, creo que no me extiendo más. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias, compañero. Gracias a ustedes. ¡Que viva Chávez! ¡Que viva nuestro presidente Nicolás Maduro! Bueno, ahora para ir cerrando, nos visitan el día de hoy, están acá con nosotros los compañeritos de la parroquia Caricuao, un proyecto hermosísimo y de la voz de nuestro profesor Felipe, que el cual es el profesor de los muchachitos, nos dé una breve explicación de lo que nos van a tocar hoy. Muy buenos días. Qué grato estar acá y poder mostrar el trabajo que se está haciendo con estos niños allá en Caricuao. Es un trabajo de concientización del impacto que causa el ser humano a la madre tierra. Entonces, hacemos música con material de reciclaje, de reuso, y hacemos música tradicional afrovenezolana. Entonces, un gusto presentarles esto a ustedes. Un aplauso para Sofía. Eso fue un quitiplá de la población de Tacarigua, con una adaptación a una letra con el tema de la concientización.
Vamos a hacer ahora otro quitiplaje de Tacarigua con un tema así de Barlovento propiamente. De la mano de Ángel. Un aplauso para él, por favor. Bueno, ahora vamos a hacer unos temas con unos instrumentos que se llaman tambores culuepuya. Esos sí no son de reciclaje, son los propios del pueblo, porque también relacionamos las dos cosas, pues, la música tradicional y también con el tema ecológico, que es importante para la preservación de nuestro medio ambiente. El proyecto se llama Memorias de un sonido ancestral y está a cargo de la Fundación Cultural Afrolibertad. Ya vamos a hacer ahora lo que es los tambores culuepuya. Aprovechamos mientras los niños se van preparando y quiero felicitar hoy a la compañera Francis, que está de cumpleaños, presidenta de FONACYT, mujer luchadora, mujer de ciencia, y a la vez le damos la bienvenida a la compañera Isabel Piña también, de la mesa de Repensar, que estaba dando clase ahorita, por eso no llegó. Bienvenida. También tenemos a nuestra compañera de la Inventadera, de cumpleaños, feliz cumpleaños también. Aunque lo vaya.
rosa sin espina, clavel en botón. Rosa sin espina, clavel en botón. Si San Juan supiera que hoy es su día. Si San Juan supiera que hoy es su día. El cielo bajará con tanta alegría. El cielo bajará con tanta alegría. Si San Juan supiera que hoy es sancocho. Si San Juan supiera que hoy es sancocho. El cielo bajará con yuquito pocho. El cielo bajará con yuquito pocho. Eso es un malembe de la población de Mendoza. Eso está en el municipio de Acevedo, un caserío de Caucagua. Esa es una música que se utiliza para acompañar a San Juan en la procesión. Y ahora vamos a hacer un golpe de tambor, culuepuya de Curiepe. Ya la le, ole, ya la le, ola. Ya la le, ole, ya la le, ola. Ya la le, ole, vengo yo de nuevo al canto. Ya la le, ole, ya la le, ola. Vengo yo de nuevo al canto como el niño a la lección. Ya la le, ole, ya la le, ola. Ya la le, ole, qué sabroso el culo de puya. Qué sabroso el culo es puya, pero mira de Curiepe. Ya la leo, lo le, dale, dale, tamborero. Dale, dale, tamborero, que si se va a romper. Ya la leo, lo le, que si se rompen los cueros. Que si se rompen los cueros, yo lo mando a componer. Te va a morder, te va a morder, perra maluca y retrechera. Y te mordió, ay guau guau, ay guau guau. Ya la leo, lo le, vengo yo de nuevo al canto. Vengo yo de nuevo al canto como el niño a la lección. Ya la leo, lo le, como el gran Simón Bolívar. Como el gran Simón Bolívar llamando a la insurrección. Te va a morder, te va a morder, perra maluca y retrechera. Ay guau guau, 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 ay guau. Bueno, un fuerte aplauso para esos niños, de verdad que se lo merecen porque más por lo que están haciendo, por la pasión que sienten por nuestras tradiciones, de verdad que sí, eso a mí me motiva mucho, más que otra cosa. Es la pasión que ellos sienten por lo que están haciendo. Este es un trabajo que se hace sin fines de lucro, que se viene haciendo ya hace algún tiempo en la parroquia Caricó, y agradezco al compañero Luis por la invitación. Okay,
quien también nos viene apoyando desde hace un tiempo con la recuperación de un espacio. Y bueno, muchas gracias. Memorias de un sonido ancestral. Bueno, le doy la palabra a nuestra ministra y vicepresidenta, que tiene una buena noticia para ustedes. Bueno, todavía son buenos días, gracias a Dios. Fíjense, en nombre del presidente Nicolás, que ha recibido todo el reporte del Repensar de Infocentro y las actividades que vamos haciendo para seguir generando comunidad, apropiación de las tecnologías, que no solo es encender la computadora, como bien decía Gloria, toda la sinergia que existe en el territorio con el tejido comunitario, el presidente les envía a ustedes una herramienta tecnológica para mejorar los procesos en el trabajo. Pero sí. Y además de esto, hay una solicitud para mejorar también la conectividad, que tenemos que trabajar con Cante y Movilnet fuertemente. Hay unas 20 empresas privadas que nos están también conectando servicios de Infocentro a nivel nacional. Les agradecemos, por supuesto, la cooperación. Tenemos que fortalecer la infraestructura para las videoconferencias. Ya Luis nos está entregando el requerimiento, ya eso está aprobado, ya esta semana tenemos que montar las órdenes de compra para que ustedes puedan tener las camaritas, los micrófonos, porque desde los territorios hay muchas videoconferencias, hay muchos encuentros, hay muchas instrucciones. Y la idea es que también esos mismos espacios donde ustedes se conectan con nosotros y ocurre el debate, los seminarios, los diplomados, la comunidad también pueda tener acceso. Sabemos que son infraestructuras que van a tener un uso comunitario. Y eso es lo que queremos seguir multiplicando con ustedes, comunidad y bienestar desde las tecnologías de la información y la comunicación. Entonces, bueno, los presentes ya están llegando, de eso se encarga el equipo del Parque Tecnológico, igual a nuestros niños y niñas que cantaron maravilloso y bailaron maravilloso, profesor y maestro, extraordinario. Para la próxima le voy a pedir que me incluya alguna de las canciones de los tambores de Tobasana, de la costa de La Guaira, por favor. Yo soy guaireña. Para ustedes también hay un presente y agradecemos muchísimo que estén multiplicando nuestra cultura y nuestra identidad afro-latinoamericana. Muchísimas gracias. Felicidades a todos. Bueno, y con estos tambores, qué mejor apertura, declaramos ya el inicio de este encuentro de Infocentro a nivel nacional 2023. Sí. Muchas gracias a todos. Ok. Bueno, compañeros, vamos a iniciar el recorrido al Parque Tecnológico. ¿De cuánto en cuánto? Tres grupos. Vamos a hacer tres grupos, ¿ok? Vamos a ordenarnos. Ahí pido a los compañeros Edward, por favor. Va a ser estilo rally, se van cambiando porque son tres estaciones. Dividámonos si tenemos 58, 60, 15, 20 personas, sí. All my ladies, pop your backs with it, lean with it, rock with it, snap with it. All my ladies.
William, déjalo prendido. Yo lo tengo. Yo lo tengo prendido. Ajá. Damaris. Damaris. Just feels tight.